Ebaba duela bost urte baino gehiagotik dago Radio televisión Espainolarekin e, lotuta. Eta bertan, besteak beste, ingurune digitaleko erredaktorea da. Eta nazioarteko albisteen estaldurak egiten ditu, ala nola Ukrainiako gerra, Irango hautezkundeak, Somaliako helikadura krizia, Melillako, Zeutako eta Kanarietako migrazio krizia, Igarotze herrialdeen er, herri egoera, Maroko eta Tunisia, Líbano co egaera económico eta social socialaren gaibera, edota senegalgo e, irteerak. El país según Karian eta 5ws Aldis Karian el diario.esen la marean edo frontera de Aldis ere lanquidza que ditu. Bueno decía que Eva está vinculada a Radio Televisión Española desde hace más de cinco años donde, entre otras tareas, es eh, redactora en su, en su medio digital y realiza coberturas internacionales como la guerra de Ucrania, las elecciones en Irán, la crisis alimentaria en Somalia, la crisis migratoria en Melilla, Ceuta y Canarias, la situación de países de tránsito como Marruecos y Túnez, el declive de la situación económica y social en Líbano o las salidas desde Senegal. Además, también ha colaborado en el diario El País, en la revista 5W, en el diario Es, La Marea o Frontera D. Bueno, egindako lanari esker, eh, ebabak zenbait sari eh, ere jaso ditu. Besteak beste, kasetaritza digitaleko injube saria 2008 batean, kultur kasetaritzako pakorra balsaria 2008 bian, Promesa, gaste en categoría, casetarizá eh, feminista co María Lu, eh, Luis Morales Saria, Vimía Taugeita Irúan, Etaipamen, Beresia Lortusuen, Vimía Taugeita Lauco, Ortega y Gasset, casetarizá Sarietan. Eh, Digo que Baba ha obtenido el premio Injuve de periodismo digital en el año 2021, el premio Paco Raval de periodismo cultural en el año 2022, en la categoría de joven promesa. El premio de periodismo feminista eh, María Luz Morales en el año 2023 y una mención especial en los premios Ortega y Gasset de periodismo en el año 2024. Beno va beste beita emango diot eva eh, bajame gogoratu Goura tuitsa eh, galdera kikitu cualquier bate eh, isan Mercedes Galdera kisanesguero saia gaite sen galdera seata kisaten eh, islaria ondo ulerzeko. eta erantzuteko. E, eskatu meze mikrofonoa, es mikrofonoa, ez baldin badoka mikrofonoa ez egin, ez da entzuten, ez publikoak eta ez izlariak, orduan. Meze eskatu txanda, altzatu besoa, itxaro mikrofon izan arte, eta gero e, gelako pertsonaren bati, antolakuntzako norbaiti, e, itzulin mikrofona. Meze ez itzali edo mututu sakeleko telefonoak, ezkerrik asko. Bueno, digo que Voy a proceder ya a pasarle la palabra a, a Ebaba Jameida. Eh, simplemente recordarles que al finalizar eh, la conferencia se abrirá un turno de preguntas. Para intentar hacer este turno de preguntas de la manera más ágil y plural posible, por favor, eh, vamos a levantar la mano, esperar a recibir el micrófono, hacer una pregunta concreta y no tanto un comentario para que la ponente pueda contestar a dicha pregunta. Eh, y una vez que termine la pregunta, por favor, devuelvan el micrófono a una de las personas de, del personal de sala. Y, y ya está, nada más. Por favor, apagar o silenciar los teléfonos móviles. Muchas gracias. Eva, todo tuyo. Muchas gracias. Buenas tardes. Eh, muchas gracias, compañero, por la, por la presentación. Gracias al público por querer compartir un viernes por la tarde aquí conmigo para hablar de, de periodistas encarcelados. Gracias a la compañera traductora, intérprete de signos y a todos los compañeros técnicos que están detrás de, de, de esta charla. Gracias a, a los organizadores de periodismo a pie de calle por permitirme estar en esta décima edición. Para mí es un honor formar parte de, de este cartel. Han pasado por aquí grandes referentes para mí. Y, y es un placer acompañaros y aprovechar para visitar esta ciudad que tanto me gusta, Vitoria. Eh, vamos a hablar de, de la libertad de prensa entre rejas. Eh, nos vamos a centrar sobre todo en el Magreb. Eh, y Oriente Medio es la zona que yo más controlo, pero sí que quería comenzar eh, contemplando el mapa, ¿no? el mapa de la libertad de prensa en el mundo. En dos, cada 3 de mayo, el Día Mundial de Libertad de Prensa, en Reporteros Sin Fronteras hacemos una clasificación mundial para medir el estado de la profesión a nivel de todo el mundo. Y como podéis ver, los países en verde son donde se goza. De, de cierta buena salud eh, de, en, en su libertad de prensa, pero hay una mayoría en rojo, como podéis ver, donde, desgraciadamente, la situación es muy, muy grave. Más del 50% de la población eh, mundial vive eh, en lugares donde la, la, la libertad de prensa se encuentra eh, en una situación muy grave, más del 50%. Y solo el 1% vive en una zona donde la situación de libertad de prensa es buena. Eh, el Magreb y Oriente Medio, donde nosotros nos vamos a, a enfocar esta tarde, vamos a intentar, pese a, a, a que geográficamente es una es una zona muy amplia, diversa. Tiene sus matices que vamos a intentar abordar, pero eh, es una de las, de las regiones eh, donde ejercer el periodismo es realmente una tarea titánica. Desgraciadamente, este año la situación en la región se agrava y el mapa se tiñe aún más de rojo por la situación de la guerra en Gaza. Donde desgraciadamente ya han asesinado a al menos 130 compañeros que nosotros eh, tengamos eh, contabilizados. Puede que sean más. Eh, al Magreb y Oriente Medio le sigue la región de Asia Pacífico, donde el periodismo desgraciadamente se asfixia bajo el peso de los regímenes autoritarios. Tenemos el caso de China, India, desgraciadamente, donde la situación es realmente grave. Europa y Asia Central tampoco se salva. Desgraciadamente en Europa vivimos tiempos complejos de mucha polarización, crispación y, y, la, y, la, y, y la influencia política, la presión política eh, influye en el ejercicio eh, de, de la libertad de prensa. Y por supuesto tenemos el caso de Rusia desde que comenzó la guerra en Ucrania, donde esa influencia política del... También de intentar controlar eh, los medios de comunicación se extiende a países como Bielorrusia o Georgia en, eh, en, eh, en Europa. Aquí tenéis la clasificación mundial, como podéis ver, solo ocho países están en verde. De todo el mundo eh, y el resto, pues eh, se encuentran en una situación, 37 se encuentran en una situación buena, la mayoría son países europeos y, eh, por ejemplo, países como Italia llama la atención que ya se encuentran en una zona más naranja, Polonia, Croacia, Rumanía, estamos hablando de países eh, europeos, de la Unión Europea, Grecia desgraciadamente se encuentra en, el, en el, la posición 88. Eh, luego el, el el mapa se va tiniendo eh, aún más oscuro y ya nos encontramos eh, con países hasta llegar, por ejemplo, a la posición 145, que ya nos encontramos con los países que están al final del todo, ¿no? esos países en rojo que son Somalia, Honduras, eh, está también Pakistán, Venezuela, Palestina, debido también a la guerra que ha caído muchísimo este año, India, Rusia, Nicaragua. Eh, y los últimos tres Afganistán, Siria y Eritrea eh, desgraciadamente eh, las condiciones para ejercer el periodismo con eh, ciertas eh, que sean satisfactorias y que se den solo existen solo se pueden dar en uno de cada cuatro países es decir en 36 países se puede ejercer medianamente el periodismo de 180 que hay en el mundo. Vale, los que encabezan la lista son Noruega, Dinamarca y Suecia y los que están en la cola, Afganistán, Siria y Eritrea. La, la libertad de prensa, y eso es algo preocupante, y hago esta introducción para que ahora podamos entender la situación en la región, eh, y eso creo que además este es un espacio ideal para que reflexionemos sobre ello, sobre estos, estos tiempos que corren, es eh, la, las presiones políticas. Esa, ese contexto de, de presión política es una dinámica que se da en el mundo entero. Os decía antes de esa crispación, esta polarización, eh, han fomentado en los últimos años eh, la desinformación ahora por ejemplo estamos muy pendientes de las elecciones en estados unidos y muy pendiente de las palabras de trump, ¿no? de, trump de ver cómo ataca la prensa. Como eh, desinforma, tenemos también el caso de Miley en Argentina. Cada vez hay más voces intransigentes que atacan al periodismo y que no quieren eh, que haya eh, el periodismo para que la impunidad, la corrupción campen a sus anchas. Silenciar al mensajero es silenciar a nuestra democracia. Y por eso ahora voy a intentar explicaros cuál es la situación en el norte de África y Oriente Medio, teniendo en cuenta que eh, el periodismo es eh, una vara de medir la democracia. El, eh, donde hay un buen periodismo, podemos decir que hay que el, la, la sociedad civil goza de ciertas libertades y derechos. Cuando los periodistas y las periodistas están silenciados, desgraciadamente muchos de nuestros derechos, derechos básicos eh, y, y fundamentales, también están acallados y oprimidos. En el norte de África nos encontramos que el indicador político de la libertad de prensa está en caída libre. No hay avance, solo retrocesos. Eh, las autoridades persiguen... E intentan controlar a la prensa por todos los medios posibles, desde la violencia, la detención, leyes arbitrarias, presiones económicas, instrumentalización de las normas sociales, eh, la intromisión de elementos religiosos y a todo ello se le suma una impunidad sistemática de los crímenes cometidos contra. Los periodistas y hoy vamos a ver unos cuantos. En esta zona del mundo, uno de cada dos países se encuentra en una situación muy grave y esa situación muy grave, como se enseñaba antes, es, está teñida de muy de rojo. Es la zona más oscura. Uno de cada dos países. Tenemos a Emiratos Árabes Unidos que junto con ocho países de la zona están en, en rojo. En Yemen. Eh, donde hay una guerra olvidadísima. Arabia Saudí, Irán, Palestina, Irak, Bahrein, Siria y Egipto, todos estos países están tenidos de rojo. Y, eh, y además, eh, solo Qatar eh, en los últimos tiempos eh, ha sido como una excepción en la región, ¿no? Y no se encuentra en una situación difícil o muy grave. Los periodistas sufren presiones políticas en todos los países de la zona y a menudo pues pagan un alto precio, como sucede por ejemplo en Irak. Aunque no queramos verlo y no se hable ahora mismo de lo que está pasando en Irak. Pero también en Túnez, donde tenemos a, a, a los periodistas que, que critican a Kaitzaleh, que, que llevan el poder desde 2019, son detenidos e interrogados, y, son, eh, y, y la situación actual en el país del norte de, Af de África eh, está, eh, se encuentra en una situación que nos recuerda a la, a la etapa anterior de la revolución de las primaveras árabes. Estamos retrocediendo en estos países. De hecho, ahora en Túnez, el, el 6 de octubre, se van a celebrar elecciones y ya estamos viendo cómo se está deteniendo a voces críticas, cómo se están censurando a periodistas, pero incluso a, a, a rivales de Aizal que quieren competir en las elecciones. Hay muchas listas que han, de, de políticos para, que han sido eh, eh, encarcelados que han sido detenidos para, que, para no tener rivales políticos que compitan en estas elecciones. O sea, la oposición en el país norteafricano ha sido eh, completamente amordazada. De hecho, eh, organizaciones como Amnistía Internacional han alertado del recrudecimiento de la, de la represión de la disidencia mediante, mediante cargos infundados ¿no? de contravoces críticas. Luego también los estados de la región nos catiman esfuerzos para eh, endurecer las trabas al derecho a la información. ¿Qué hacen? Pues que vigilan con todos los medios. Eh, posibles eh, a, a, los, a, los, a los periodistas, y eso ocurre mucho en el Golfo Pérsico. ¿no? Se, han, eh, se han sacado, ha habido leyes eh, restrictivas y de libertades eh, en, en Kuwait, por ejemplo, también en Líbano, en Jordania o Argelia, y así han sido aprobadas, y entonces la prensa independiente, que es lo más preocupante, está eh, en extinción. Por lo tanto, cada vez más, además, hay un poder, eh, eh, el poder lo que hace es trazar líneas rojas de temas que son censurados, de temas que, de, que no se pueden abordar, que no se pueden tratar en, en los medios de comunicación, y estos temas van desde, por ejemplo, la guerra hasta la corrupción. Si en un país sus líderes son corruptos, hay un gobierno corrupto, no se puede investigar esta corrupción, donde los delitos financieros son censurados, donde la crisis económica no se puede abordar, no se puede decir eh, eh, que hay tasas altísimas de paro, que, que, que la economía no va bien que hay una grave crisis económica que afecta a la desigualdad en el país, donde hay la, las clases sociales más pobres son cada vez más pobres. ¿no? Eh, pues todos estos temas no se pueden abordar. Eh, desde mi punto de vista, por los temas que trato, me parece eh, también grave de cara al feminismo, a los derechos de las mujeres. Tampoco se pueden abordar, son una gran línea roja. No se puede tratar la violencia de género como violencia de género, porque los temas que afectan a las mujeres directamente son censurados, no importan, no interesan. No, no, no interesa que se hable, se trata la violencia de género, por ejemplo, como un suceso, y eso pasa en países como eh, Egipto o en, o en Argelia, donde no se aborda la, la violencia de género como violencia contra las mujeres por el mero hecho de nacer mujeres. Los derechos de las mujeres reproductivos, el aborto, pff, ni se habla. Hay una serie de, de derechos cuando se, eh, cuando se censura a la prensa. Que, que, no pueden, eh, que no pueden abordarse, que no pueden que impiden que haya un debate social, ¿no? Y por eso es, es grave eh, al silenciar a los mensajeros por eso es muy grave censurar a los medios independientes porque se evita esta crítica y estamos hablando de una crítica que tiene un impacto directo en derechos, libertades en la igualdad entre hombres y mujeres. Hay otro tema las migraciones, cuando cuando hablamos de las personas que pretenden llegar a Europa. Estas personas han pasado por el norte de África. Estas personas han cruzado desierto, han pasado por países donde se vive un racismo del que, que nunca se aborda. Yo, como mujer africana, eh, como saharaui que soy, como mujer africana y periodista, me gusta resaltar este punto. Me parece muy importante que empecemos a hablar del racismo que sufren las personas migrantes en Marruecos, por ejemplo, en los suburbios de, Ca de Casablanca, cuando intentaron saltar, por ejemplo, la valla de Melilla el 23J de 2021. Eh, han sido devueltos a Marruecos, no solo sufrieron graves violaciones de sus derechos en la frontera española, en la frontera europea, ¿no? que, que, que la mayoría eran sudaneses, pero cuando los periodistas llegamos a Melilla, intentamos cruzar a Marruecos y llegamos a Casablanca y vimos cómo malviven eh, los, las personas migrantes en los grandes suburbios de, de Casablanca, cuando ves el racismo que sufren en, en en las grandes ciudades del norte de África, es eh, absolutamente vergonzoso y es una vejación a, los, a estos derechos. Por lo tanto, no solo sufren en Europa, sino también en estos países de tránsito. Por no hablar de Libia, ¿qué, qué libertad de prensa hay en Libia? ¿Y cuánto sufrimiento? Eh, eh, atraviesan las personas migrantes en Libia. Hay centros de, 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 de detención en Libia donde realmente eh, se viven flagrantes violaciones de derechos humanos y que, sin embargo, no se pueden denunciar. ¿Por qué? Porque los periodistas tampoco estamos. Si, vamos, si hablamos de Túnez, donde yo tuve, tuve la posibilidad de conocer la situación de las personas migrantes en Túnez, por mucho que sea un país un poco más de acogida o que haya parte de la sociedad tunecina que... Intenta ayudar y aportar, pero hay un racismo institucional que no quiere que estas personas, y hemos visto imágenes escalofriantes de cómo les devuelven al desierto, violando todo tipo de derechos de personas que están huyendo de las guerras. Por eso es muy importante que estos temas se aborden en estos países, y si estos temas son censurados, pues. Hay derechos humanos que también están siendo censurados en estos, en estos países. De ahí que es muy importante la libertad de, pre, la libertad de prensa. Luego nos encontramos con países que, donde los grupos étnicos minoritarios sufren. Por ejemplo, en el caso de, 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 Baha, de los bahá'í en Irán, es una minoría que, que no pueden acceder a las universidades por ser una minoría. Étnica, donde sus mujeres y, y sus jóvenes y sus niños sufren una discriminación en Irán, son ciudadanos de segunda. Pues los derechos de las minorías y en Irán es un tema que no se puede abordar en los medios de comunicación. Y por supuesto, las minorías sexuales. Estamos hablando de los derechos de las personas LGTBI. Es uno de los grandes temas que se censura también en el norte de África y en Oriente Medio. Te dicen que las personas gays y lesbianas no existen, que las personas LGTBI no existen y sufren una serie también de... Todo tipo de, de violaciones, de encarcelamientos, de tortura, de, de, son condenados incluso a pena de muerte en muchos países y sus derechos tampoco se abordan en la prensa. Entonces nos encontramos con una región donde cinco de las diez mayores cárceles de periodistas del mundo se encuentra en Oriente Medio. En concreto, en Israel, que hablaremos también de Israel, en Arabia Saudí en Siria y en Irán, donde, desgraciadamente, Irán mantiene una, eh, una posición, eh, una malísima posición, porque... Eh, ha endurecido su política eh, de encarcelamiento y ahora vamos a ver algún caso de periodistas iraníes encarceladas desde la, desde la muerte bajo custodia de policial de Mahsamini, eh, la joven eh, iraní que murió por llevar mal el velo en 2022, en el 22 de septiembre. Entonces, eh, si queréis, comenzamos con Afganistán. En Afganistán, ahora justo se cumplen, el 15 de agosto se, se cumplieron tres años de la vuelta del régimen talibán. Los talibanes han escenificado eh, la vuelta eh, a, 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 al poder. Con la toma de Kabul aquel 15, famoso 15 de agosto de 2021. Desde entonces, eh, en Reporteros sin Fronteras calculamos que al menos 141 periodistas han sido detenidos o encarcelados. Los testimonios que llegan eh, desde Afganistán sobre la represión son espantosos. Eh, desgraciadamente, en todas las esferas de la vida. Por eso yo siempre digo que donde no hay periodismo no hay vida. Si es que los periodistas, si queremos hacer bien nuestro trabajo, tenemos que hablar de la vida de la gente, de, lo, de los derechos básicos de la gente. Y si nosotros no existimos, estos derechos tampoco existen. Porque, por ejemplo, en Afganistán se ha silenciado y se está borrando a las mujeres. La semana pasada, los talibanes han aprobado un nuevo reglamento en el que las mujeres no pueden levantar la voz en público. Las mujeres no podemos hablar en público. Digo las todas porque es un tema que nos afecta a todas, no solo a las afganas que están ahí. Hay personas que dirigen países que son intransigentes y que no aceptan que las mujeres existamos por el mero hecho de nacer con una vagina, me vais a perdonar. Y esta es la realidad. Y eso ocurre también que estas voces son silenciadas. Las, las mujeres afganas, las periodistas afganas, han sido expulsadas de los medios de comunicación. La, la, la represión no, no, se ha intensificado en los últimos tres años. El régimen talibán ha puesto a los periodistas en el punto de mira, hombres y mujeres. Eh, las, ha llevado a cabo detenciones y encarcelamientos eh, masivos. Ha metido entre rejas a reporteros como delincuentes. Le, con juicios falsos, con, no, bueno, juicios ni, sin ni, si ni siquiera con, 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 un, con un juicio. Eh, con un sistema judicial eh, aceptable, ¿no? Eh, son acusaciones falsas, son a, detenciones arbitrarias. Eh, y aunque hoy por hoy es cierto que nos consta que no hay ninguna impresión en este momento, que sepamos, que sepamos, pero 141 periodistas hemos podido calcular han sido detenidos o encarcelados desde 2021, han ido entrando y saliendo. ¿Qué pasa? Que hay muchos periodistas que han salido del país, muchísimos. El, el, los que los que estaban en una en los medios de comunicación más importantes medios de comunicación independientes los que eran corresponsales de medios de comunicación internacionales huyeron. Huyeron en estas imágenes que yo creo que todos tenemos en la retina de miles y miles y miles de afganos intentando sujetarse a, a un avión en el aeropuerto de Kabul, intentando huir de la vuelta de los, de los talibanes. Y bueno, pues en este contexto también lo que nos ocurre es que... Eh, eh, aunque digan que es un país seguro, eh, que, que es más seguro que antes, eh, porque eran los talibanes los que atentaban, obviamente, pues atentan, eh, no pueden a, ir atentando contra contra sí mismos, ¿no? No sería muy muy inteligente, pero desgraciadamente también hay que recordar hoy que cinco periodistas han muerto en atentados perpetrados contra una de las ramas del auto denominado Estado Islámico de eh, Horsan, una filial del Daesh y que es una de los rivales de, de los talibanes. Entonces, en este contexto, los, eh, los periodistas afganos han hecho, eh, han intentado luchar, sobre todo los que están. Fuera del país, también dentro, en la medida que, que pueden, por, por intentar mantener vivo el periodismo, eh, el periodismo afgano, a pesar de, de la losa ¿no? bajo los que los, los han sepultado la, la, administ, la administración talibana. Y quiero compartir con vosotros un testimonio que recogimos de una mujer que decía nos decía lo siguiente: lo voy a leer, ¿vale? Decía. Cada día es peor. Me niegan el derecho a realizar coberturas por el único motivo de ser mujer. No podemos, participación, no podemos participar en un debate con hombres. Ni siquiera podemos hacerles una pregunta. Tampoco podemos elegir libremente el tema que queremos cubrir. El resultado es que numerosas mujeres periodistas se han visto obligadas a abandonar la, la, la profesión. Muchas se han ido de la redacción para quedarse en casa antes de ser prisioneras en el trabajo. Y eso es lo que ha ocurrido en los medios de comunicación. Allí tenéis, esa es una imagen reciente, y este es Hadija Amini, que... Eh, ella está ahora mismo aquí en España, es vocal de Reporteros Sin Fronteras, es compañera periodista afgana. Allí podéis ver el contraste. Ella, el mismo día de la llegada de los talibanes, quiso presentar las noticias como cada día y, sin embargo, fue sustituida por ese intransigente por una persona afín a los talibanes. Entonces, esa es desgraciadamente es, es irónico, pero esa es la realidad. Ellas han sido sustituidas por esos señores que han llegado y se han y su único objetivo en la vida es acabar y acallar con cualquier voz crítica. Y por eso el 80% de las periodistas afganas han, te, han tenido que dejar su empleo desde el 15 de agosto de 2021. Y en total, pues más de dos tercios eh, de, de los de 12.000 periodistas teníamos en Afganistán. ¿Qué pasa? Que cuando no hay periodistas salen, se marchan, son reprimidos. Pues que nos, a nosotros también nos impacta. ¿Por qué? Porque somos más ciegos, más sordos y no nos enteramos de lo que ocurre, no nos llega la información de lo que está ocurriendo en Afganistán. Y, por supuesto, también los talibanes no lo ponen fácil a la prensa extranjera que quiere... Eh, viajar al país eh, para conocer o para seguir eh, o para eh, denunciar la situación que vive el país. Por eso, eh, desgraciadamente, el, eh, en, en los últimos tres años hemos asistido a, hemos visto cómo los medios de comunicación han sido diezmados comple por completo y por lo tanto también la, la, los periodistas y las periodistas en Afganistán. Disculpad. Pues ahora nos vamos a, a Irán. De hecho, no sé si algunos de vosotros luego vais a, a poder ir a, a, a ver la película. Por eso que luego también después de, de la película vamos a. Es una película muy interesante. Eh, eh, creo que os va a gustar mucho y, y es muy interesante para comprender Irán y seguramente vamos a poder también luego con el coloquio eh, abordar un poco más Irán, pero no se puede hablar de la libertad de prensa en la región sin mencionar Irán. Es uno de los países eh, más represivos del mundo no solo de, de la región desde que desgraciadamente han comenzado desde que eh, las protestas por la muerte de Massamini el 16 de septiembre de 2022 ahora justo se cumplen eh, dos años eh, pues eh, el régimen de los ayatolás ha, eh, ha endurecido su represión contra, contra los periodistas yo estuve eh, para cubrir las elecciones legislativas el pasado 1 de marzo y no es un país peligroso porque no había estado en otros contextos mucho más complicados donde tu vida pues corre, corre peligro. no. sin embargo, en irán ha sido realmente difícil la, la, la presión a la, que, a la que nos someten eh, a la prensa internacional eh, de, de vigilancia. De, 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 de amenazar a quien quiere hablar con nosotros, de, de acoso constante, de, de intentar controlarnos las 24 horas del día, que, que me hizo pensar mucho, dije, sobre, sobre los periodistas independientes en Irán. Es una heroicidad eh, eh, la labor que ejercen. El trabajo que hacen los pocos periodistas independientes que quedan en el país, porque el régimen de los ayatolás ya se ha encargado de expulsarlos del país o de encarcelarlos. Entonces, eh, desde, el, desde septiembre de 2022 en Irán han estallado unas protestas, eh, como conocéis, eh, eh, hay, eh, con la vuelta... Con la instauración de la República Islámica en el 78, pues eh, los ayatolás han ido imponiendo, construyendo un Estado basado en las leyes islámicas, en la sharia islámica, en la doctrina chií de, del Islam. Y, eh, y se han centrado también en el control de las, de las mujeres y en el control de, de en acallar a toda a la disidencia, a los opositores políticos, a los medios de comunicación independientes. Lo que pasa es que esto lo han hecho en un país que a mí me llama mucho la atención como eh, al, al, al venir de una sociedad más conservadora, ¿no? Musulmana, pero es que la sociedad iraní es una sociedad completamente distinta que no comulga con los valores de los ayatolás. Es una sociedad sofisticada, es una sociedad preparada. Hay mucha gente que ha estudiado, hay muchas mujeres que han pasado por la universidad, hay mujeres deportistas, hay mujeres que que lideran en, en todos los campos. Entonces esa división que ellos han querido imponer, ¿no? esa, esa, de, de, esa, eh, esa imposición de, 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 la, de, la, de la interpretación más estricta de la Sharia, es que no comulga con la sociedad que gobiernan. No tiene nada que ver con la sociedad que, que gobiernan. Entonces te encuentras, y, y cuando estuve lo vi, te encuentras con, con una sociedad muy formada, con universitarias, que, que, que incluso desafían a las propias autoridades que no creen que haya que llevar el velo porque creen en el velo, simplemente que el velo es una imposición para la gran mayoría de la sociedad, sobre todo si hablamos de las grandes ciudades como por ejemplo ocurre en Teherán. Entiendo, yo no conozco Irán en profundidad, pero es verdad que hay lugares eh, que de, de, la, de la periferia, eh, zonas rurales, que sí que son más conservadores, pero la sociedad iraní es una sociedad... Que está muy eh, por encima de, la, de los, de los hayatollahs eh, que, 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 que la gobiernan. ¿no? Quieren imponer una, una, una religión, un islam político a una sociedad que no comulga con ellos, que está en otra línea, van en paralelo. Entonces, cuando estalló, cuando, cuando eh, la, la Guardia Revolucionaria detuvo a Mahsamini y bajo custodia policial. Murió, qué casualidad, qué casualidad. No se ha podido investigar, no se ha accedido. La mayoría de voces y de organizaciones internacionales coinciden que fue por un golpe en la cabeza y que por eso murió bajo custodia policial. Y eh, pues la sociedad salió. Además, ¿qué pasa? Que ella era del Kurdistán iraní cuando se hablaba antes de las minorías. Los kurdos en Irán también sufren. Entonces, la sociedad iraní dijo hasta aquí y salió. Y salió en masas. Eso se ha llevado, desgraciadamente, la vida de centenares de personas. Centenares de personas han sido detenidas, encarceladas, se han llevado a cabo ejecuciones. Eh, y el régimen de los ayatolás se ha puesto muy nervioso y muy estricto, encarcelando y acallando a todo el mundo. Y ahí tenemos a la prensa también. Por eso es un, eh, el panorama mediático en Irán está controlado completamente por el régimen. Eh, yo cuando estuve eh, para cubrir las elecciones, que ya ves tú que, de, lo, que me, lo que nos interesaba más era, pues nos llevaban a todos los mítines, y esa es una forma de controlar a la prensa. Nos pedían ir a todos los mítines que tú ibas, pues decías, vale, pues escucho un ratito aquí, pero bueno, a ver si cuando salgo me doy un paseo, hago que estoy haciendo la compra, eh, voy por el bazar, a ver si puedo hablar con alguien. La gente, ves que tiene miedo de hablar. Hay mucho, han instaurado el miedo. Entonces, es un panorama completamente eh, controlado. ¿Qué pasa? Que la información que nos llega desde Irán, y ahí hay que reconocerlo, es sobre todo de los medios que están basados en el extranjero. Hay periodistas iraníes que han salido del país y que siguen informando, que tienen sus fuentes dentro del país y que nos siguen informando del, del país, eh, de lo que ocurre en el país. Entonces, bueno, pues eh, los periodistas iraníes también son, sufren detenciones arbitrarias, condenas muy severas. Eh, hay. Condenas que son dictadas por, 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 por tribunales revolucionarios, por tribunales de la, de la República Islámica, que no tienen sentido, que cuando accedemos a, a, esos, a, a esas acusaciones es, eh, y se investiga por qué es simplemente por ejercer el periodismo. Entonces, bueno, pues esa represión eh, se, ha, se, ha, se ha endurecido. Hay más de 70 periodistas que están en la cárcel, la mayoría, por supuesto, mujeres, porque parece que las mujeres son las gran amenaza de estos de esos regímenes y eh... Bueno, pues eh, el, el, el régimen intenta evitar por todos los medios eh, reportajes sobre, sobre el movimiento de Mahsamini, incluso presiona a los que están fuera, a, las, a los activistas, eh, amenaza la gente que está fuera muchas veces y que queremos hablar con ella, que queremos que nos dé información. Tiene mucho miedo de hablar porque amenazan a su familia, al, si tienen familiares en Irán. La, la Guardia Revolucionaria se encarga de ir a... a Amenazar a sus familiares dentro del país y esa es una práctica muy común. Luego tenemos a la gran activista, eh, periodista, escritora, defensora de los derechos humanos, premio Nobel de la Paz de 2023, Narjes Mohammadi, que ya está encarcelada, está en la cárcel de Din desde noviembre de 2021. Ha sido condenada a 35 años y 3 meses de prisión pero también a 154 latigazos, un castigo que viola eh, de una forma flagrante las leyes internacionales eh, de derechos humanos. También eh, ha estado 135 días en régimen de aislamiento eh, y eso está reconocido por la comunidad internacional como una forma de, de tortura. ¿no? Su último eh, periodo de, de detención. Eh, comenzó en noviembre de 2021 ya ya les había enfrentado ya a la cárcel y lo que y lo que y lo que la condenan es por propaganda contra el Estado, ojo, y por la connivencia contra la seguridad del Estado. Siempre utilizan estos argumentos para encarcelar a los periodistas. Desde Reporteros sin Fronteras, pues estamos muy preocupados por su estado de salud. Lo que nos llega es que está en una situación de vulnerabilidad muy, muy, muy grave, que su, que su salud está en juego, que está en una situación realmente crítica en la cárcel. Y bueno, pues se ha creado, aprovecho este espacio eh, para eh, comentaros que se ha creado una coalición, Free Narges, una campaña internacional en la que estamos pidiendo su liberación en, eh, inmediata e incondicional. Pues ella eh, ha cumplido recientemente, tiene 52 años, y eh, de, la, de los cuales ha pasado pues, la última década entre rejas, ha ido entrando y saliendo de prisión. Arabia Saudí, claro, no podemos pasar por, por la región sin hablar de Arabia Saudí, aunque bueno, últimamente nuestros deportistas, incluso los más prestigiosos, pare, les parece que es un lugar donde se puede ir a hacer deporte y donde las mujeres... Eh, son libres, ¿no? Y entonces, bueno, creo que es muy importante recordar, eh, recordar eh, ese otro desierto informativo donde no hay eh, eh, derechos de ninguna índole, sobre todo si se trata de, de mujeres, minorías, y eh, si se trata de, 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 de derechos de libertades, simplemente, liber, derechos y libertades eh, más, más básicos, ¿no? En Arabia Saudí tenemos un caso paradigmático, solo para que para que para poner cara a mí no me gusta eh, pues a, daros tantos datos y cifras, ¿no? pues quizás con historias y caras eh, eh, nos podemos familiarizar un poco más, no, ponerle rostro a, a esta situación. Tenemos el caso paradigmático de Raif eh, Badawi, que fue premio Sarajov. Eh, él, pues fue acusado por insultar al Islam. Por insultar al Islam. Y eh, ha estado 10 años en prisión. Eh, se, es, eh, en mayo de 2014 fue sentenciado a 10 años de prisión y a mil lati latigazos y a una multa, ojo, de un millón de reales. Eso es destrozarle la vida a cualquier persona, a cualquier persona. También se le prohibió salir del país durante estos 10 años. Y. Eh, todo eso por ser periodista, por ser bloguero, eh, fue cofundador de una web, Liber Saudi Network, que es un espacio de debate político y social. Ha acusado, eh, pues se le ha acusado de crear un sitio en Internet para ofender al Islam y para defender, ofender a la religión y a los oficiales religiosos y, por lo tanto, la Comisión para la Promoción de la Verdad y prevención del vicio, ojo, porque aquí todos somos unos viciados, eh, pues le han hecho eh, enfrentarse a esa a esa condena, ¿no? Por, por tener una página, por tener un blog. Y y encima para, para, para crear y escribir. Eh, contenido de índole eh, político y social. Pues eso es lo que, lo que pasa. Por lo tanto, dicen que eh, le, le condenaron por ir contra las normas fundamentales de la Sharia. Así que nada, pues ya fue liberado en el 11 de marzo de 2022 y ahora mismo se encuentra en, eh, en Estados Unidos. Eh, él y su familia eh, de hecho lo que hacen eh, el, el régimen saudí es eh, que cuando son liberados eh, expulsarles del país les interesa más que no se queden para que no puedan hablar de lo que ocurre dentro del país y que, y que salgan, ¿no? Entonces, bueno, nosotros nos cuesta mucho eh, documentar, investigar y saber cuál es la cifra exacta de los periodistas que están en, el, en las cárceles saudíes porque es un lugar eh, impenetrable. Han conseguido vivir en su propia burbuja, distraer al mundo con los mundiales y el deporte y, eh, y de los demás derechos que, que no se hable. Por lo por eso es muy importante alertar y no creerse esos signos de apertura que nos quieren vender, eh, eh, porque desgraciadamente eh, la situación en, en Arabia Saudí nos consta que eh, es realmente grave. Para los activistas, para los periodistas son torturados eh, y eh, desgraciadamente eh, Riyadh sigue denegando las li libertades significativas derechos fundamentales. Y bueno, pues eh, bien, además, eh, y eso es muy preocupante, no solo les detienen, o sea, son regímenes que no solo encarcelan a periodistas en, en unas condiciones... Eh, eh, higiénicas insalubre, en unas condiciones físicas complejas, eh, inaguantables, sino que también, desgraciadamente, son torturados, son to sometidos a tratos crueles, inhumanos, de degradantes. Eh, y eso son cosas que ha documentado el propio Comité de la ONU contra la tortura. Esto no lo decimos solo nosotros. Lo dice también Amnistía Internacional y lo dice también eh, las propias eh, los propios organismos de Naciones Unidas. Eh, eh, luego, Arabia Saudí, solo por mencionar, y no vamos a entrar ahí, os acordaréis del famoso caso de Jamal Khashoggi, eh, que fue eh, destrozado, descuartizado eh, el 2 de octubre de 2018. Bueno, pues desde entonces. Um, eh, ha ocurrido en Turquía, con, pero con, la, con, la, con el beneplácito de las autoridades saudíes, que es que se ha demostrado posteriormente que estaba todo, que, que, que había una, una red y una amalgama detrás, de, 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 de había un interés. Por, por, por asesinarle y por acallar su voz y eh, desgraciadamente eh, la, la eh, ha sido algo que ha pasado completamente impune ¿no? se ha llevado a cabo un juicio pero que nadie se cree y desgraciadamente eh, la impunidad y la, la impunidad es lo que es realmente eh, más grave ahora vamos a hablar de, de Marruecos y el Sahara como no eh, voy a ver En el Magreb, me gustaría mencionar la situación en Marruecos, en el Sahara, eh, tocar un poquito la situación también que hay en Argelia. Es verdad que en Marruecos eh, hemos eh, recibido en los últimos días una buena noticia de que los periodistas Taufir eh, Bouchrin, Omar Radi y Suleiman Raisuni han quedado en libertad. Han quedado en libertad el 29 de julio mediante un indulto real. El rey ha decidido indultar a más de 2.000 presos de todo tipo y entre ellos pues había estos tres grandes periodistas que hemos estado pidiendo su liberación en los últimos eh, tiempos. Digo una buena noticia porque ya están en libertad, pero es verdad que las acusaciones a las que les ha sometido. Son muy tristes, es, es, son inaceptables eh, y, sobre todo, eh, no se ha llevado a cabo ningún juicio. O sea, les han puesto en libertad por ese indulto eh, general que ha hecho, por ese indulto eh, real eh, que, que ha hecho el rey Mohamed VI. Esto ha beneficiado también, este indulto real, a otros cinco periodistas que, eh, que estaban también. Eh, en, 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 en la cárcel. Eh, todos eh, algunos procesados por atentar contra la seguridad del Estado. Cada vez que escuchéis seguridad del Estado quiere decir. Eh... Cuestionar, hay que cuestionarlo. También eh, se le ha acusado de, de acoso sexual, de violaciones sexuales algunos periodistas en Marruecos. Son como, bueno, pues son como argumentos que luego no se pueden demostrar y que, y que bueno, pues eh, para ar, sin sentido para, para, para poder acallarles y, y, y silenciarles. Eh, la situación en Marruecos también es bastante crítica, o sea, las voces eh, que son críticas con, la, con, la, con el régimen eh, de Marruecos pues son acalladas y silenciadas, hay eh, grandes líneas rojas, no se puede criticar a la monarquía. Tampoco se puede criticar al Islam en Marruecos, pero tampoco se puede hablar del Sahara. Son los grandes temas que no se pueden eh, mencionar en el país y, por lo tanto, eso hace que, que la situación también, eh, pues, de libertad de prensa eh, también esté. Eh, los periodistas, pues, intentan. Eh, son pocas las voces independientes que puedan hablar de, de, la, de la realidad de estos tres grandes temas en, en Marruecos. Eh, también es una presión a la que se someten y eso eh, lo ha documentado eh, Reporteros Sin Fronteras, eh, los eh, hablando con, investigando. Y ahora os voy a, a vamos a pasar a hablar también de la situación del Sahara con periodistas y ex corresponsales europeos que han estado en la región y todos pues eh, eh, aseguran y coinciden que trabajar en Marruecos no, tampoco es una, es una tarea fácil. Yo estuve para seguir la historia de las personas que intentaron llegar a Melilla pues también me dijeron que no era una persona grata y que formaba parte de, del enemigo por ser saharaui. conseguí colarme tres días en Marruecos, creo que fueron los peores de mi vida, pero cuando subí al avión fui muy feliz, me di cuenta que podía eh, trabajar en un país como Marruecos, pero claro, de destrangí y con mucho cuidado. y ya cuando empezamos a publicar los artículos nos dijeron que no era una persona eh, bienvenida en el país y por supuesto que era un enemigo número uno por mi condición de, de saharaui. Y ahora pues vamos a hablar del Sahara, que, que no se puede, o sea, cuando hablamos de periodismo hay que hablar de los grandes agujeros negros informativos, eh, también luego me gustaría también pasar por Gaza, creo que tenemos que, que reflexionar mucho en los medios de comunicación eh, sobre nuestra capacidad de dejar que, que, que haya... Eh, que haya eh, problemáticas o que haya eh, conflictos que caigan así en el olvido, en un pozo negro y que consigamos, eh, como si fuera, apagar con la tele y, y que la pantalla se vuelva negra y que no sepamos absolutamente nada de, de algunos de estos lugares. Y uno de estos grandes agujeros informativos es eh, las zonas ocupadas de, del Sahara Occidental. Yo nací en los campamentos de refugiados en Tinduf Aquí en Vitoria me consta que sois una ciudad acogida, bueno, en todo el País Vasco. Hay muchos saharauis. Tengo una tía que, que vive aquí. Hay mucha gente que viene del Sahara y que aquí encuentra una sociedad de, de, que les acoge. Pero eh, no conozco, yo no conozco la situación que se vive en las zonas ocupadas. Es un lugar al que no se puede, al que no se puede acceder. No conozco esa tierra de la, de la que expulsaron a mi madre, a mi abuela y que desgraciadamente veo que mi gente lucha por ella, pero no conozco ese, ese mar. Y lo que nos llega desde allí, desgraciadamente, es a cuenta gota, eh, gracias a, a, a periodistas valientes que intentan pues, romper el, el, el silencio informativo que se produce sobre este territorio del que no sabemos nada. Reporteros sin Fronteras en 2019 eh, publicó el primero y último informe eso que se ha hecho eh, sobre el sáhara occidental eh, lo ha eh, titulado sáhara occidental un desierto para el periodismo es un gran trabajo de investigación eh, sobre la libertad de prensa en el territorio que es considerado pues la última colonia de áfrica abandonado por españa en el 75 y bueno pues ahora es uno de los grandes conflictos olvidados eh, en los medios de comunicación occidentales el informe recopila eh, por primera vez testimonios de periodistas que están eh, sobre el terreno, que intentan informar eh, reporter, eh, sobre el terreno, pero también reporteros especializados, antiguos corresponsales en Marruecos y otras fuentes que han sido verificadas. Lo digo porque no es una opinión lo que, lo que, lo que os voy a, a contar sobre esta parte del territorio, sino que es un estudio que se ha hecho y se ha podido investigar. El documento señala, en primer lugar, la responsabilidad de la prensa internacional y, en especial, de los medios de comunicaciones españoles y franceses. Dos Países claves eh, en este silencio que ha sepultado al Sahara Occidental en, durante eh, pues casi 50 años ahora. ¿no? Pero también, es, eh, también eh, se verifica y se investiga la persecución constante de la, de la represión. De la, de la represión a, a los reporteros saharauis que intentan hacer periodismo eh, que intentan salirse de ese oficialismo de los de los medios oficiales eh, de ese este discurso oficialista marroquí entonces pues muchas veces son eh, son condenados a, a expu, eh, metidos en, en cárceles eh, con penas desorbitadas y ahora os voy a contar algún algún caso entonces eh, además lo han hecho muy bien, porque lo que han ido haciendo es cercar la zona e impedir la entrada de la prensa internacional. Entonces, si ahora mismo un periodista puede ir a Marruecos y cubrir, pueden, pero entrar en el Sahara Occidental es una tarea titánica. Entrar en las zonas ocupadas es muy, muy difícil. Se consigue a cuenta gota y poniendo en riesgo tu propia integridad. Y en cuanto las autoridades marroquíes detectan que hay un periodista en el territorio ocupado, es eh, directamente expulsado de la, de la zona. Hay varios puntos que señala este informe antes de pasar a hablar de los periodistas que están encarcelados en, en, en el eh, saharaui. Eh, en primer lugar es la deuda histórica. Yo creo que la deuda histórica eh, es porque ya nadie habla del Sahara Occidental y es un asunto eh, que los medios de comunicación solo se aborda desde el punto de vista humanitario. O sea, llevamos cuatro décadas escuchando que cuando se habla del Sahara es para hablar de vacaciones en paz, que vacaciones en paz ha llegado, que, que hay una comisión de parlamentarios, que tal, que la ayuda humanitaria ha aumentado, pero no se habla de la situación de la, de la parte política de que hay un conflicto que no se resuelve y por lo tanto para poder informarse también sobre lo que ocurre en el Sahara Occidental también es difícil porque si, si googleamos lo que nos aparece es eh, la situación de los campamentos de refugiados pero de las zonas ocupadas apenas hay nada porque no hay información Luego el problema que hay pues ese periodismo local que lucha contra el olvido. Pero claro, ese periodismo local que lucha contra el olvido lo hace en circunstancias realmente complejas. ¿Por qué? Porque se juega en la vida a diario para cubrir una manifestación, para cubrir una protesta. Están poniendo su cuerpo, eh, su, su vida, su familia en peligro constantemente. Un día sí y, un, y otro también. Y fuera no se les hace ni caso. Entonces, bueno, pues eh, se destaca y hay que, eh, y hay que recordarlo y, y, y también creo que nos lo han demostrado la, la, los periodistas palestinos ahora con la guerra en Gaza, la hazaña, el trabajo importantísimo de la prensa local. El periodismo local nos ha demostrado que más, es más imprescindible que nunca, porque en el Sahara, gracias a medios como Smara News, Equip Media, que utiliza las redes que se las ingenian para montar sus propios vídeos, para utilizar los móviles, para, para, para montar, para hacer, para utilizar las redes, es, están teniendo un papel fundamental para que esta información a cuenta gota nos llega a nosotros y contribuya a que no estemos tan sordos y tan ciegos con lo que ocurre en algunos rincones del mundo. Por lo tanto, eh, pues Marruecos tampoco es que goce de una buena posición y eso es debido al control directo. Las autoridades controlan directamente a los periodistas locales que intentan trabajar. Y eso ocurre también en temas como la familia real, como os decía antes, o eh, también ocurre en el RIF, que hay que mencionarlo también. Los periodistas independientes rifeños también se someten a mucha presión y el RIF es uno de los grandes... Eh, también de, los grandes, de las grandes líneas rojas del régimen de Marruecos. Entonces, bueno, pues como decía Pablo Dalmases, dice que, que, que luego pues, Mar, eh, eh, Pablo Dalmases fue uno de los que, que crearon, eh, fue director del primer medio. El único periódico del Sahara Occidental cuando era administrador, administra, estaba bajo la administración de España, es historiador. Pues él habla ¿no? de, de la importancia de, de, de cómo Marruecos aprovecha eh, los intereses económicos europeos y españoles, en especial para controlar esa información que sale al exterior también para intentar silenciar sobre esto y, eh, y por lo tanto pues dice que marruecos maneja tres temas absolutamente estratégicos para españa que son la inmigración la pesca y la presión en torno a ceuta y melilla y eso pues hace que eh, desgraciadamente también presione a los medios de comunicación y presiona a la hora de tratar determinados temas. Entonces, eh, eh, lo han convertido en un lugar, reitero, en ese agujero negro que, que, que no solo eh, se explica por, por, por esa represión, sino también no sale ni entra información. Son de esos espacios que no interesa ni que salga ni que entre información. Y por lo tanto, cada vez, eh, eh, de esta forma es como Marruecos se garantiza que no se hable del Sáhara Occidental ocupado, y, pero no es que no se hable del Sahara Occidental, que no se hable sobre todo de la situación que se vive en el Sáhara Occidental, que como se ha podido documentar son ciudades militarizadas, colonizadas, donde más del 80% de la población ya es marroquí, donde hay una discriminación por parte de la, a, a la población saharaui, hay, eh, re, hay represión contra los activistas eh, que, de, que, que se definen y que defiendan su identidad. Sahrawi, y hay una eh, una intención clara de eh, acabar con eh, con toda la con todo tipo de de, de de voces disidentes es un poco tarde se me ha hecho el tiempo encima creía que tenía mucho tiempo eh, ¿Me dais diez, minu diez minutitos? Para... Bueno, pues en el sáhara desgraciadamente, desde, desde 2010 eh, se produjo una gran protesta que fue la primavera, de la, de la, la primavera eh, el otoño de la primavera árabe, el campamento de Gdeim y pues allí nos encontramos con que ahí eh, se detuvieron después a a cuatro periodistas que siguen encarcelados, que, se han, que han sido sometidos a eh, unas condenas eh, brutales. Eh, a 20 años de prisión 25 años a 35 años de cárcel eh, hay cuatro periodistas que viven en una situación realmente crítica desde eh, con juicios completamente injustos eh, desde esta gran protesta que se produjo de Gdeimisik. Eh, luego tenemos a, a otros dos periodistas que han sido detenidos en los últimos dos eh, desde 2019 se detuvo también a otros dos periodistas y sobre sobre todo lo que nos preocupa es la situación, de los, eh, de la situación en, la, en la cárcel, en la situación de prisión. Por ejemplo, Mohamed Lemin Heddi, me gustaría mencionarles a todos, pero no tenemos tiempo, es, eh, pues está en una situación de salud realmente alarmante, está en una celda de un metro cuadrado, eh, recibe una visita de su familia cada seis meses durante cinco, eh, durante cinco minutos y eh, ha estado 78 días en huelga de hambre. Y y su situación de salud es realmente grave. Eh, así que, bueno, pues incluso la información que nos llega desde las propias cárceles es a cuenta gota. Es muy difícil acceder a, a, cómo, a cómo se encuentran. En Argelia tenemos el gran caso de Ihsan el Khadi. Argelia también es un país que ha ido... Pues eh, allanando el terreno y, 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 y controlando cada vez más la, la prensa, eh, él, eh, el Cadi es uno de los es un caso pues para nosotros muy preocupante. Él es el director de, 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 de medios de comunicación y ha sido pues víctima de acoso político judicial en Argelia y se encuentra pues detenido arbitrariamente. Desgraciadamente, Argelia tampoco goza de una buena situación de salud y ahora estamos muy pendientes que también hay elecciones y junto con su vecino Túnez, pues son dos países que tenemos allí en la, en la retaguardia eh, que hay que estar pendientes y vigilantes y, y atentos porque cada la situación desgraciadamente de por ejemplo de ese periodista independiente que es eh, un ferviente defensor de la libertad de prensa es realmente dramática que siga encarcelado y está sometido a, a una Brutal. Súper rápido, en forma de titulares. Eh, no me, me, me tranquiliza que ya habéis podido abordar Gaza, además de, de la mano del gran experto de Miquel Ayesterán estos días, así que nada, simplemente deciros que, que bueno, pues que eh, la, esta guerra nos tiene que, que hacer reflexionar sobre la importancia del periodismo local, como os decía. Eh, los, gracias a los reporteros gazatíes hemos podido conocer el, eh, minuto a minuto lo que está ocurriendo en Gaza, que han estado cubriendo la guerra de Gaza, pero también es, es su guerra, la guerra de su familia, es su propio sufrimiento, eh, poniendo en riesgo su propia vida, que ya está... Eh, Bajo los, los bombardeos constantes, eh, los reporteros y las reporteras han demostrado, han dado una lección al mundo sobre la importancia del periodismo local. Aún así, al menos 130 periodistas gazatíes han sido asesinados, 30 de ellos nos consta que estaban ejerciendo su trabajo de periodistas. Es muy grave que eh, eh, para la comunidad internacional lo que se ha demostrado es la falta manifiesta de voluntad política por parte de toda la comunidad internacional para aplicar el principio de protección a los periodistas, especialmente la resolución 2222 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Yo me imagino que, como todos, eh, es una situación que, que, que realmente nos ha descolocado que no sabemos explicar, que no, tiene, que no tiene palabras. Y en cuanto a la prensa, pues también es muy difícil. Eh, tanto Israel como eh, eh, Egipto impiden el acceso a la prensa internacional y todo esto es para que la impunidad campe a sus anchas, para que su propaganda pueda. Eh, circular libremente, para que si atacan un hospital, la prensa internacional no esté presente y diga se ha atacado a un hospital, para que Israel siga desinformando. Sobre eh, la guerra. De hecho, nos, nos, nos preocupa mucho también la situación de la prensa independiente israelí, que está sometida a muchísima presión, está asfixiada y, sobre todo, nos preocupa que lo que se define como una de las democracias de Oriente Medio esté desinformando con propaganda de guerra, con propaganda política y eh, con solo lo que, lo que nos llega de la guerra son sus, los panfletos de la ejército israelí es la única fuente a la que tenemos acceso y esto es muy grave y es muy grave no solo porque nos impide impida a los palestinos que se conozca lo que está pasando en su territorio es grave también para nosotros es grave para toda la comunidad internacional para la sociedad internacional porque lo que de lo que no se habla no existe y esta guerra existe y nosotros como nuestro derecho a la información es sagrado el derecho a la ciudadanía a estar informada, está recogido. Entonces es un derecho que también tenemos que reclamar y que exigir. Cuando nos impiden ver, cuando nos impiden escuchar, cuando impiden a nuestros periodistas acceder, es porque nos quieren ciegos, mudos y sordos. Y no quieren que sepamos lo que está pasando dentro. Ya sí que cierro, porque no puedo olvidarme de Sudán. Otro gran conflicto olvidado desde abril de 2023. Sus periodistas han sido expulsados o han sido asesinados bajo la guerra. Es una guerra de la que no sabemos absolutamente nada. No sabemos nada de Sudán pues en sudán se está librando una guerra. en sudán hace unos días se las eh, 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 naciones unidas eh, ha declarado una hambruna en una parte de sudán, especialmente en darfur. en sudán el hambre y las bombas están matando a civiles y eh, es uno de los grandes agujeros informativos y también Siria. No podemos olvidar Siria, que como habéis visto es uno de los lugares del mundo que está en la en, en, de los en, países que están en la cola de esta clasificación mundial. Sus periodistas, incluso los exiliados, viven amenazados en Jordania, en Turquía y en Líbano con ser deportados de vuelta. Entonces actualmente hay 545 periodistas que mientras nosotros estamos aquí están entre rejas, ellos y 28 colaboradores de medios. Muchas gracias y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta que queráis plantearme. Disculparme si me he extendido un poco. Buenas tardes, muchas gracias por tus reflexiones. A mí me gustaría hacerte la siguiente pregunta: eh, nosotros sí tenemos libertad de prensa y tenemos eh, conflicto, bueno, que, que permanente Melilla, Ceuta, el problema de las migraciones. Me gustaría. Que reporteros sin fronteras, yo soy periodista, Eva. ¿eh, sí. eh, siempre criticamos al, a, a, a todo el mundo, ¿no? Pero en este caso, yo creo que nos deberíamos criticar nosotros mismos por el papel que yo creo que es muy lamentable de la prensa española contando esto que está pasando, que al final solamente contamos la polarización que hay, ¿no? El periodismo declarativo. Entonces, cómo veis, reporteros sin fronteras, la inacción esta de la prensa española a la hora de contar, pues, lo que tenemos ahí, ahí al lado, ¿no? Muchas gracias. Gracias por la pregunta, porque, eh, claro, yo preparándome todos los contenidos, digo, madre mía, voy a poner a parir mi parte del mundo. Eh, pero creo que era mi papel hoy pues queríamos centrarnos y dar a conocer eh, esa, esa centrarme más en, en el norte de África y en Oriente Medio eh, por supuesto que, que España de hecho España no goza de, de una buena salud eh, en la prensa desgraciadamente tenemos el auge de la de la extrema derecha eh, que, que ataca directamente a periodistas eh, eh, hemos vivido eh, pues eh, eh, visto a la prensa prensa eh, como ha sido amenazada en concentraciones pacíficas eh, como se ha, ha sufrido acoso o sea que, que, que es verdad que la situación en españa también esa presión política que es uno de los grandes indicativos españa ha, eh, 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 sufre bastante por, por esa crispación polarización de la que hablabas es verdad que para mí yo creo que las migraciones y, y además te agradezco la pregunta porque yo suelo hablar de migraciones eh, eh, es yo creo que es uno de los grandes retos es un tema que no hemos sido capaces de que no somos capaces de contar porque nos quedamos en la frontera nos quedamos en los números los titulares son que 300, no sé esta tarde cuántas personas habrán llegado pero el titular es eh, 300 personas han llegado al Hierro eh, 5.200 eh, menores eh, menas están mal llamados mena en Canarias y hace falta eh, y, la, y la voluntad política eh, no hay voluntad política para, para el reparto de, de menores entre comunidades eh, y los titulares son estos pero, no, pero nos quedamos en la línea en la frontera como un problema, la, la inmigración es un problema. ¿Qué vamos a hacer con esa masa de personas? Encima, si son ne, negras, eh, deshumanizadas y, y, y que no saben. Cuando en España hemos acogido a 200.000 ucranianos y no ha pasado absolutamente nada. ¿Han venido? ¿Eh? ¿Han, a, hemos acogido a 200.000 ucranianos y yo no he visto, no, no ha habido titulares de incapacidad para esta gestión. Es, eh, entonces yo creo que ahí hay que hacer una reflexión. Yo lo que intento por mi parte es eh, contar historias. Contemos las historias de estas personas. Vayamos a los países de, de origen. Hablemos del porqué de, la, de, la, de las de, 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 de por qué las personas salen. Hablemos de la imposibilidad para los jóvenes africanos de viajar libremente, hablemos de, la, de por qué a los jóvenes africanos no, se les, uh, no tienen acceso a visados, incluso a becados por parte de universidades europeas, se les deniega el visado. ¿Cómo funcionan nuestros consulados en estos países, donde las citas se han convertido en una mercancía, donde es imposible para un joven africano venir de una forma legal e eh, irregular? hablemos de esto y entonces como no hablamos de esto y nos quedamos en la frontera, en la llegada, y, que, y, y entonces al final el discurso del odio, que es lo que lo más preocupante y lo que nos alerta, eh, gana, gana y hace, más ruido, y hace más ruido. pero vamos, yo creo que ese es el, el gran problema que, no, que no, lo estamos abordando desde un problema. y el problema también que una vez que llegan, no somos inclusivos. Luego no hacemos reportajes siguiendo las historias de estas personas y ven cómo aportan a nuestra sociedad. No, solo hablamos de los casos de éxito, de los niños que han llegado en patera y que ahora son estrellas de fútbol. Estos sí salen en la prensa después, pero la que se ha formado en auxiliar de enfermería y que está en nuestros hospitales, los que están cuidando de nuestras personas mayores durante la pandemia y nos han importado que son eh, claves, de las que vienen eh, de Marruecos eh, en la temporada de fresa y que nos salvan eh, en, la, en, en las recogidas eh, en, en el campo, de todo. Todo esto luego no hablamos, no, no, no somos inclusivos, no hablamos de las personas que vienen de fuera de, eh, eh, como parte de nuestro día a día. No, la inmigración es como un problema. Y si viene de África y son negros, más problema todavía. Porque la mayoría de personas vienen por vía aeropuerto y no acapara titulares. Entonces yo creo que ahí hay, un, hay, hay una, por supuesto que hay una crítica, luego por ejemplo en Reporteros Sin Frontera nos hemos eh, en cuanto a este tema pues preocupado mucho para que los reporteros gráficos puedan hacer su trabajo en las islas, nos han llegado quejas de compañeros que las autoridades no les dejaban acceder. O sea, claro que es, un, es, es uno de los grandes temas que hay que abordar, pero que hay que abordar desde otra óptica. Ay, ay, ay. Muchas gracias por tu intervención, por tu compromiso personal con la libertad de información y, y también de, de Reporteros sin Fronteras, y también en especial por la denuncia que haces de, eh, del silencio que se hace sobre el Sáhara Occidental. Eh, pero mi pregunta es ¿ qué ocurre cuando eh, los medios eh, españoles estatales por ejemplo televisión española o los medios de prisa, pues se alinean precisamente con esas posiciones de, de bloqueo, impiden a sus propios equipos viajar pues, a los campamentos o, o informar sobre el tema qué se puede hacer y qué, y qué hacéis en concreto? Gracias. Bueno, yo creo que allí lo que se, lo que se tiene que hacer es denunciarlo. Eh, por ejemplo, en el caso de, de Radio Televisión Española, desgraciadamente hemos asistido a una censura de manual había unos equipos que estaban preparados para para viajar a los campamentos y se les impidió viajar entonces es una es una es una censura de, de manual de primero de carrera o sea y entonces no no eso es lo único que se lo que hay que hacer es ruido y, y, y denuncia o sea de, denunciarlo luego es verdad que hay un, toda una serie de eh, por ejemplo eh, ya estando dentro del ente eh, agradezco que, que por lo menos en, en el ente público haya mecanismos hay un consejos de, de informativos que, que lo han denunciado ha habido dimisiones y, y eso se, se agradece que por lo menos eh, eh, se ha, ha habido con eh, una cierta respuesta interna ¿no? porque desde luego eh, hay muchos trabajadores de la, una gran mayoría de los de los que trabajamos allí todos por no decir la plantilla no estamos a favor con la, de, la, de la injerencia política en, en el medio de comunicación público y desde luego en este caso de los campamentos es que fue una censura de manual y eso es lo que es. Eh, por parte de medios privados. Eh, y eso está demostrado en muchas ocasiones es más difícil de, de, de que esta censura salga a la luz en, en un medio público porque tiene sus propios mecanismos y hace que esta denuncia eh, salga no O sea hay una hay una hay una una plantilla bastante concienciada y, y que y que también pues su puesto de trabajo no peligra no al trabajar en un medio público en los privados desgraciadamente no tenemos acceso a, a, a estos casos de censura cuando cuando se dan pero desde luego que es muy es, es grave sí sí es, es grave y, y y yo creo que bueno pues es que el, el, el tema del, del Sahara, por mucho que, que no que digan que no, que no interesa y que no y que, bueno pues que vamos a hacer el mismo reportaje y que, es, una, es una deuda es una deuda política moral histórica ética y yo creo que los medios de comunicación tenemos que seguir estando ahí por eso hace poco estuvieron varios compañeros de incluso del país eh, en, el, en, el, en los campamentos eh, posteriormente a este episodio que hubo en radio televisión española eh, viajó en el, al, a, para cubrir el, el congreso del polisario un equipo que no es suficiente pues claro que no claro que no pero lo que también nos argumentan siempre es que hay, eh, pues hay otros focos que son más importantes. También ha habido como la guerra en Ucrania, que eso ha desviado la atención de, de otros de otros lugares. Eh, ahora estamos con el conflicto en, en Oriente Medio y desgraciadamente pues no tenemos esa capacidad como vivimos en un ecosistema periodístico sobre el que también tendremos que reflexionar los compañeros de la de la prensa. Eh, no se hace un seguimiento, ¿no? no se hace un periodismo de largo aliento, una crónica, en esas crónicas de largo aliento, de seguir las historias, de, 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 de no dejar que las cosas caigan en el olvido. Al final hay, una, hay un telediario de una hora y hay, que, y hay temas del día que, que, que lo acaparan. Entonces, bueno, hay que seguir haciendo ese trabajo porque yo sí que allí soy muy crítica con que creo que solo la calidad... Y, y el trabajar temas en profundidad y en seguir los temas es como vamos a poder sobrevivir los medios de comunicación, porque lo demás, lo inmediato, la gente ya lo ve por redes. O sea que es muy importante que sigamos intentando hacer el mejor periodismo posible. Y aunque no nos lo creamos, se hace, aunque sea poco, pero se hace. Por eso hay que apoyar al periodismo independiente y a los medios que apuestan por un periodismo eh, de calidad. Eh, hola, eh, eh, gracias por, eh, por la charla. Has mencionado un poco de pasada Turquía y, por lo que tengo entendido, hace muchos años hubo un gran encarcelamiento de intelectuales, profesores, periodistas. Me ha parecido paradójico que también has mencionado que es como un país de acogida para otros periodistas de otros lugares y que pueda ser para los propios un. Un, uh, un lugar en el que no poder ejercer tu profesión no sé si esto se da en más países y bueno cómo está la situación de turquía después de, de aquello que sucedió gracias. Sí, es que en una hora no nos daba tiempo y la región es, es muy amplia. Eh, no, la situación en Turquía es muy preocupante de libertad de prensa. De hecho, en los últimos años han ido eh, han ido desapareciendo corresponsalías de medios internacionales en el país y se han ido Erdogan se ha encargado de en, es, en esa deriva autoritaria de mantenerse en el poder, de eternizarse ya, eh, pues se ha encargado de, de silenciar y acallar las voces críticas. Es, eh, es eh, el tema de paradójico, no es tan paradójico que sea un país de acogida, pero por su posición geográfica, porque al final eh, tiene frontera con, con Siria y, y fue uno de los lugares al que huyeron los sirios, aunque no, no por una política eh, bondadosa de Turquía, sino que no le queda más remedio que eh, eh, cuando la, la, la población siria empezó a huir de la guerra, eh, el primer territorio eh, era, era Turquía. Gracias. <coughs> pero desde luego Turquía es un, es un país que nos preocupa bastante y es un es uno de los lugares donde se ha se, se ha encarcelado pero pues a, a intelectuales a escritores a, 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 a cineastas a, a, al mundo del arte o sea eh, Turquía era eh, pues fue uno de esos grandes paraísos ¿no? y era una isla dentro de la región hace 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 unos años que ahora mismo con Erdogan ha habido una risa la islamización del país y una deriva autoritaria que va hacia, hacia adelante y, y también ha pasado con, con derechos de, de, de las mujeres, o sea, eh, Turquía era un país donde convivían todo tipo de, de, de identidades religiosas y, de, y, de, y un lugar donde, que era un ejemplo, ¿no? como, como Líbano, ¿no? eran los dos países de, de referencia de derechos y libertades. Pero desgraciadamente Turquía se está quedando en el camino. Hola, buenas tardes. Gracias por la conferencia. Y quería preguntarle qué opina, o sea, qué, sí, qué opinión tiene Reporteros Sin Fronteras sobre el caso de Pablo González, el, bueno, un periodista que ha estado en, en una cárcel de la Comunidad Económica Europea ¿no? y, y que estuvo dos años sin juicio y sin nada, creo que es así. Mm. Eh, bueno, es un tema que yo no he seguido de cerca eh, dentro de la organización, pero eh, sí que eh, puedo deciros que desde el primer momento hemos estado apoyando un eh, proceso justo, porque no es admisible que en un país de la Unión Europea se encarcele eh, a un periodista sin, sin ningún tipo de, sin aportar pruebas, sin un juicio justo eh, y sin ningún tipo, o sea, Reporteros ha estado allí desde el primer día eh, apoyando incluso a las organizaciones aquí de periodistas vascos que han estado a su lado y apoyándole para que se celebre un juicio justo para que haya un proceso justo. han pasado pues, dos años. eso no se, ha, no, se ha, no se ha llevado a cabo. y de pronto, pues, nos hemos enterado, como los demás, eh, como la propia opinión pública, de su liberación en un intercambio de presos. Eh, y, bueno, pues había también espías eh, con, entre, la, entre países europeos y rusia. Hemos visto esta imagen de él aterrizando en Rusia. Entonces, la posición de nuestra, de nuestra organización es, queremos que ahora Pablo dé sus propias explicaciones. Él ya está en libertad, cosa que celebramos. Eh, nosotros, mientras haya un periodista preso, tenemos que defender esos procesos justos. Y su propio abogado lo ha dicho, que Pablo va a hablar. De momento... No ha hablado con nosotros ni con los medios de aquí. Ha dado alguna entrevista, creo que a Rusia Today, a medios rusos, eh, pero nos, 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 lo que estamos esperando es que él hable. Él ahora es quien tiene que dar las explicaciones ya que está en libertad. Y creo que hay que escucharle a él y que nos explique qué es lo que, qué es lo que ha pasado pero eh, este, este, creo que es muy reciente y que ese momento todavía no, no se ha producido. Eva, eh, buenas tardes. Muchas gracias por la radiografía que nos has hecho. Y te queríamos preguntar: eh, a ver si nos recomiendas algún medio, sobre todo que, aunque sea en inglés, eh, pues que haga contraste sobre cuál es la situación de, en Oriente Próximo. Porque fuera parte de los artículos, a lo mejor que, pues que se pueden leer en algunos medios que, que leemos nosotras, ¿no? pues nos preguntábamos, por ejemplo, qué opinabas de si alguien. Ya podría ser una, una, un, un buen medio de contraste o si nos recomendabas al, algún otro específicamente que, pues, pues que tenéis conocimiento desde Reporteros Sin Fronteras que por lo menos pues, da una visión crítica, más independiente o de contraste sobre, sobre la situación entera de Oriente Próximo porque contagia al Líbano, contagia ¿no? un poco toda la situación. Gracias. Eh, medio bueno yo creo que siempre hay que estar contrastando o sea es verdad que viendo aquí medios occidentales pues por ejemplo ponerse un al Jazeera no está mal eh, por ejemplo a mí eh, para informarme de lo que está pasando en Gaza eh, para mí Al Jazeera es una, es una referencia, o sea, esto es así, pues eh, voy desde, el, desde la BBC y el New York Times, pero también me gusta contrastar con, con medios en árabe y además es un canal que, que en Gaza cuenta con, con personas, con reporteros dentro de, 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 de la franja, o sea, Al Jazeera ha invertido mucho en periodistas locales y también en la infraestructura eh, que eso cuesta mucho dinero, eh, para emitir desde allá, ha hecho una apuesta por contar gaza desde dentro y eso creo que solo por eso puede merecer la pena ponérsela de fondo y eh, sobre todo viendo ahora cómo está la región con Bolsa. Yo creo que no hay un medio solo porque la región es muy diversa de hecho es un, eh, a mí me, me, siempre me da mucho pudor porque es, una, es tan distinto eh, que, que meter a todos estos países en un mismo saco es, es realmente es injusto entonces en cada país hay medios independientes por ejemplo al Lashkar eh, en el en, en, en Argelia, pues es un, es un medio independiente. Eh, además, la mayoría de medios independientes en estos países eh, son, son, están en inglés porque se hacen también de cara para contar el, al exterior qué es lo que está pasando. En Egipto tienes a varios, si quieres luego te, te, te paso, pero es que serían un montón. O sea, ahora mismo no, no me podría parar a, a citarte uno de cada país, pero yo creo que en una búsqueda de, de medios independientes, que no sean oficialistas, que se desmarquen del discurso oficial, y hay medios independientes que realmente están haciendo un trabajo eh, pues muy valioso para. Para contarnos, la cada vez son menos, están más silenciados, pero, pero es, muy, eh, es muy interesante de vez en cuando echarle un ojo. Si quieres, luego eh, me das un correo electrónico y te puedo hacer una, una lista de, de varios. Porque la región es tan distinta que no es lo mismo el que te cuente Argelia que el que te cuenta pues, Líbano o eh, otro de estos países. Eh, hola, muy buenas. Hola. Me gustaría saber cuál es la situación de la libertad de pieza la en Latinoamérica, sobre todo en el Saldanóe con Daniel Gutiérrez y en la Argentina con Miguel. Muchas gracias. Pues desgraciadamente América Latina es uno de los continentes que más nos preocupa. De hecho, eh, Reporteros de España, por... por, por... Por historia, por cultura y por nexos de, 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 idioma, de idioma, estamos muy, muy en contacto con, con periodistas latinoamericanos. Eh, el continente desgraciadamente eh, no goza de una buena posición. Lo habéis visto también en esa en clasificación mundial. Es muy preocupante la situación en México por ejemplo eh, donde los periodistas son asesinados y la impunidad pues campa a sus anchas y pff. Eh, no pas, mueren periodistas y no pasa nada es uno de los lugares donde más matan a periodistas eh, también nos preocupa mucho por supuesto la situación del Salvador en el Salvador estamos muy en contacto con compañeros de del Faro a veces eh, en España cada año traemos a periodistas latinoamericanos para que estén aquí unos, unos, eh, unos días eh, unos meses incluso hasta tres meses de descanso para que pueda, porque hay muchísima persecución política hay mucha eh, persecución a la prensa independiente en América Latina, por ejemplo, en El Salvador, Bukele está llevando a cabo es, eh, una persecución eh, brutal contra los medios independientes. Persigue constantemente a todo aquel que, que, que denuncia, además, el, 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 lo interesante del periodismo latinoamericano, que es ejemplar. Nos encontramos con grandes cronistas, con grandes investigaciones periodísticas que denuncian lo que hace mal el poder. Y eso duele mucho al poder. Por eso les silencia, les calla, el crimen organizado también se pone en su contra. Entonces la situación es realmente preocupante. En Colombia también esto ocurre. Y por supuesto que en mi ley, o sea, teníamos a Bolsonaro en Brasil y ahora pues a, a, a mi ley en Argentina o sea eh, mi ley no es amigo de los de, de, de los periodistas mi ley es um, pues son estas figuras que, que, que nos atacan constantemente y que nos que es que me tiene sus propios medios y, y ahora va a estrenar su propia serie en, en la red de los más que en, en x eh, le basta a x eh, para, para para informar no, no creen en, en el periodismo y, y en argentina sin embargo hay grandes medios de comunicación es un poco pronto yo creo para, para ver el estado de estos medios de comunicación pero sí que nos consta que ya ha sufrido ataques eh, y que la situación es es, es preocupante, a ver qué pasa a ver qué pasa Hola, Hola. Bueno, primero disculpas porque he llegado un poco tarde pero bueno, no sé si habréis tratado este tema, eh, es bastante preocupante yo creo la detención de, de uno de los cofundadores de Telegram entonces ya que ha salido el tema de Pablo González y parece que por ahí van un poco las sospechas con Telegram me gustaría saber también a ver qué opinas sobre el tema pues mira la verdad, para ser humilde y honesta, eh, no estoy, o sea, sé que lo han detenido, eh, eh, estoy al tanto del tema, pero no es para nosotros Telegram no es un medio de comunicación, o sea, eh, está claro que eh, era un lugar donde, por ejemplo, pues eh, se, se han creado medios de comunicación, eh, era un sitio de, de canal. De hecho, lo utilizaba mucho la prensa independiente, eh, por ejemplo, en, eh, cuando hablas con, los, eh, con periodistas en, en muchos lugares del mundo, te dirigen a Telegram o a Signal para, al estar descifrado, pues parecía como una red eh, más segura para poder hablar eh, con ellos, para poder, eh, pues parece como más segura que WhatsApp o que otras redes sociales, pero es una red social, no es un medio de comunicación. Yo creo que allí, en, o sea, Reporteros no se, ha, no se ha metido. Además, acaba de ser, de, lo han detenido esta semana, o sea que no, no, no puedo darte una opinión formal y creo que es lo más honesto por mi parte. Va a ser muy interesante porque hemos visto cómo eso ha puesto nerviosos a, a muchos. Eh, por ejemplo, el, el, tenemos el caso de Rusia. Eh, que eso ya es opinión mía personal eh, de el caso de Rusia que, que estuve leyendo eh, pues que el, las propias autoridades rusas están muy preocupadas porque han utilizado Telegram para para incluso para para como medio para comunicar la estrategia de guerra en Ucrania para comunicar a sus propias tropas entonces ha sido un, una red social, pues bastante utilizada, no solo por, por los regímenes, sino también por los, por, por, lo, por las, por los disidentes, por las voces independientes. Y a ver ahora qué pasa. Es que no, es muy pronto. No, no, no sabemos qué va a pasar. Sigue funcionando, pero a ver ahora qué pasa eh, y hasta dónde pueden acceder a información. Es que no. Es muy pronto para opinar sobre ello, creo. Yo no me atrevo a... ¿Alguna última pregunta? Bueno, pues si no hay ninguna, le damos un aplauso, por, so por favor. Muchas gracias. Y a ella también. Beno ba, ezkerrik asko e, guztioi zuen parte hartzeagatik, e, noski ebabari emandako itzaldiagatik eta emandako erantzunengatik e, zuen galderei. Gogorato, e, orain, gaueko bederatzietan, bedatzi terdietan barkatu, Florida Cinema a proposito de e, film irandarra iran e, ikusteko aukera izango dugula, eta eba hojameida egongo dela e, filma amaitzerakoan, bueno, ba, e, zuen galderi e, erantzuteko edo, bueno, sola saldi txiki bat e, izateko. Eta beno, Zineforum honekin, e, amaiera emango diogu kazetaritza bertatik bertara jardunaldien amargarren edizioari. E, joan baino lehen, guztatuko litzai guke, antolakuntzaren e, aldetik. Bueno, lehenik eta behin, e, publikoari ezkertzea e, etortzeagatik, benetan, bat da horrelako jardunaldi batzuk antolatzea, lan asko dago atzean eta eta benetan eskertzekoa da jendeak erantzutea, etortzea, galderak egitea eta hemendik pasatu diren e, kazetari guztiek dudarik gabe hori esaten dute eta iruditzen zaiz garrantzitsua dela zuek informazioa berare e, izatea, beraz e, eskerrik asko. Eta aldi berean noski kritikak e, kritikoak ere izan behar gara e, eta gustatuko litzai guke barkamena eskatzea, naiz eta dena jartzen dugun aste honetan batzutan gauzak ez dira ateratzen, batzutan e, atzerapenak daude eta eta eskertzekoa da benetan e, izandako pazientzia, beraz barkamena eskatu egondako arazo teknikoengatik, eh Miquel Enizaldia, Verando Aguas y Selaco, Etavar, Tabar, Baña, Esquerdo, Benetán, Suen, Suen, Yarrera, eh, Esquerdo y Casco. Bueno, eh... decía que, bueno, me, me he extendido un poco en la, en la parte en euskera, haré lo mismo en, en, en castellano. Bueno, que muchas gracias, por supuesto, por, eh, por la participación, a Ebaba, por. Eh, también por las respuestas que ha dado a, a todas las preguntas que se han planteado, por supuesto por la conferencia también eh, tan informativa que nos, ha, que nos ha ofrecido. Recordaros que a las nueve y media eh, tenemos el, el acto final, que es eh, la proyección de la película iraní a propósito de Eli en los cines Florida. También contará con, con la presencia de Eva de Bajameida en el, en el coloquio. Con este cinefórum finalizaremos esta maria, maratoniana semana. Eh, de la décima edición de, de Periodismo a pie de calle. Eh, como decía en, en Euskera, me gustaría eh, extender el agradecimiento de la, de la organización al público por vuestra asistencia, por vuestra participación y porque da gusto organizar este tipo de iniciativas que tienen tanto trabajo detrás. Eh, pero es un gusto ver que hay esta, esta acogida. Es una opinión compartida. Por cada uno de los ponentes y, y conferenciantes, participantes de, de este programa, y me parece necesario eh, que ustedes la tengan. Así que gracias eh, de parte de, de todas las personas que han, que han integrado Periodismo Pie de Calle a lo largo de las diferentes ediciones, pero por supuesto este año también. Y como no podía ser de otra manera, también somos un poquito autocríticos. Eh, porque es necesario. Eh, y me gustaría, en nombre de la organización, pedir disculpas por los problemas técnicos que ha habido, eh, por, las, eh, por el retraso en la, en la conferencia de, de Miquel y Estarán y por eh, su colaboración a la hora de, de bueno, entender que hay muchas cosas que se tienen que organizar. Eh, hay una previsión, por supuesto, de la asistencia, eh, pero es muy complicado gestionar a, a tanta gente. Eh, y entonces eh, agradecemos también su paciencia. Muchas gracias. Es que Rigasco, te abro vuelta.